tiempo nunca llega al sol. Querida mamá, si una manzana al día mantiene al médico alejado, ¿cómo mantienes alejado a un pie grande? Ah, esto sí es vida. Bueno, amigos, una fogata. ¿Y mega mosquitos asados? ¿Quién quiere una cabeza de pescado? ¡Eso gustante cuando están listos! Bueno, ¿pero saben qué sería un mejor? ¡Malvavisco! ¿Malvavisco? ¿Malvaviscos? ¿Los malvaviscos se hacen querer comer niños? ¡Acérquese, campista! ¡Para el cuento de la locura de malvaviscos! ¡Malvaviscos, malvaviscos! ¡Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando! ¡La, la, 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 la! En una noche, igual que esta, un joven pie grande llegó a Malvaprados. Un campo lleno de plantas de malvavisco. Una empalagosa bonanza, dulce, pegajosa, que hacía agua la boca tan lejos hasta donde la vista podía alcanzar. Él se atiborró hasta que cada suculento malvavisco había desaparecido. ¡Yo quiero más! Dicen que una vez que has comido un malvavisco de Malvaprados, nunca te quitas las ansias de más. Tranquilízate, Armand. Aquí no hay malvaviscos. ¡Oh, mira la hora! Tengo que lavar mi gato, alimentar mi cabello, comerme las uñas. ¡Buenas noches a todos! Oigan, les dije que yo no era el único que se comía las uñas. Es mejor que lo mantengamos vigilado. Buena idea. Buenas noches, campistas. No sé qué diga hasta muy tarde. Nos vamos directo a la cama. Vamos a ir a buscar a Malvaprados, ¿no es así? ¿Los osos hacen popó en el bosque? Pues sí, sí hacen. ¡Malvaprados, aquí vamos! ¡Pero no sabemos dónde está! Cierto, pero apuesto que tu nariz sí sabe, Squirt. Mi cabeza dice no, pero mi estómago dice ¡Malvaviscos! ¡Oh! ¡Voy detrás de ustedes, chicos! ¡Solo voy a descansar un segundo! ¡Terminó el descanso! ¡Malvavisco! ¡Ah! ¡Tengo paperas! ¡El sarampión! ¡Mi sarampión tiene paperas! ¡Relájate, Maggie! Empalagosos, blandos, ¿cómo decir eso? ¿Pichones de malvavisco? ¡Hola, campistas! ¡Malvavisco! ¡Oh, cielos, escuchen! ¡Hagan lo que hagan! ¡No deben nunca, jamás, sin importar la increíble picazón y ardor que sientan, bajo ninguna circunstancia, rascar esos hinchados, picosos, irritantes chichones de malvavisco gigantes! ¡No hay problema!
siendo genial. ¡No se rasquen! ¡No se rasquen! ¿Lo ven? ¡Rascarse hace que nazca más! ¡Genial y asqueroso! Nunca nadie escucha al zombie. Tenemos que curarlos rápido antes de que ya sabes quién vea, ya sabes qué. ¡Ahí viene! ¡Malvaviscos! ¡Tan hermosos! ¡Tan deliciosos! ¡No! ¿Aún les pica? ¡Sí! ¡Remójalos de nuevo! ¡Sí! ¡No! ¡Malvaviscos! ¡Qué malvaviscos! ¡Yo no veo ningún malvavisco! ¡Listo! Esto debería impedir que se rasquen, campista. Ahora, ¿qué haremos con estos arbustos? Si Armán ve todos esos malvaviscos, será Armán el que se encargue de ellos. Está bien, soy un qué grande adulto. No tengo que cogerlos. Armán, ven a comerlos. Somos ricos. ¡Somos ricos! ¡No! ¡No son ricos! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Quiero malvaviscos! Eso llevará una eternidad. ¿Alguna idea brillante, Mac Malvavisco? Estoy pensando. Ay, Squirt, probablemente no sea buena idea lamerlo. No, pero soy tan delicioso. ¿En serio, Squirt? ¡Deja eso! ¡Malvaviscos! Los botomeros tienen una fogata en pleno día. Creo que eso enseñará una pequeña lección sobre seguridad con el fuego. Prepárense para ser extinguidos. ¿Escuchas algo baboso, empalagoso y...? ¡Ah! ¡Armand, no! ¡No, miren! ¡Soy horrendo! ¡Soy débil! ¿Te comiste todos estos? Entonces, ¿por qué no te han salido chichones de malvaviscos? ¿No lo sabían? Los pies grandes somos inútiles. ¡No lo son! ¿No es así? ¿Estás seguro de que esto es buena idea? ¿Estás bromeando? ¿Se te ocurre la mejor jugadora de malvaviscos? ¡Vamos, pie grande, vamos! ¡Ah! ¡Se acabó la fogata, Maggie! ¡Este es el culpable de ese olor malvavisco! ¡Se llevará como evidencia! Les doy crédito a los campistas. Realmente se encargaron de los... ¡Ah! ¡Malvaviscos! ¡Esta vez realmente se excedieron, campistas! ¿Qué quieres decir con que nos excedimos? ¡Malvaviscos! ¡Ya puedo! ¡Aléjense del pie grande! Me encargué de su fogata. Y despídense de sus malvaviscos, ¿por qué? ¡Están en un fenómeno! ¿Cómo se echaron así? Porque nos comimos esas. ¡Los piques son! ¡Alguien que se quite! Ya no importa. Por favor, no me comas. ¡Tengo un ser humano nutricional! ¡Los cuates, cállate! Armand es la cura. Entonces, si nos come, estaremos curados. ¡Es grandioso! ¡No, otra vez! ¡Metiste vos, Squad! ¡Rompe mandíbula! ¡Sí! Yo pensaba que olía mal desde afuera. ¡Retrocedan todos! Tenemos que ayudar a nuestro pie grande a su parado. ¡El campamento está cerrado!
bien! ¡Vamos a dejarlos limpios y ensalivados! Estoy ansiosa. No te comas a los chicos. Tienes que calmarte. No te comas a los chicos. Cálmate, bien grande. ¡Qué cosillas! Creo que la cura es más repugnante que la picazón. ¡Tu turno, Bosquat! ¡Olvídalo! ¡No quiero tener más baba de pie grande encima! ¡En mí! No más, malvavisco, no más, loco Armand. ¿Cómo te sientes, Armand? No, estoy tan avergonzado. Pero ustedes deliciosos campistas me hacían agua a la boca. No podía resistirme. En fin, ¿quién se nota para una fogata de celebración? ¡No! Un bocadillo diferente esta vez. ¿Qué tal? ¡Fruta seca! ¡Sí! ¿Fruta seca? ¡Fruta seca! ¡Fruta seca!